tal amigos? Nos encontramos con Rafael, es el técnico del Club Deportivo San Alejo FC. ¿Cómo mira a los jóvenes acá que han hecho el llamado? Gracias Roger, pues por venir a tomarlos en cuenta, pues a San Alejo FC, y sí, creo que muy contento, pues, porque aceptando un nuevo reto, como te lo dije, y también pues viendo un montón de jóvenes que andan buscando una oportunidad, creo que eso como entrenador creo que lo alegra, pues, porque hay mucho talento en San Alejo que se puede desperdiciar, pues llegar a esta liga se puede tomar en cuenta. ¿Cómo has visto los jóvenes? ¿Hay un entusiasmo grande de parte de ellos, la motivación en querer unirse a este club? Sí, creo que, como te lo digo, han venido, primera práctica han venido 24 jóvenes, a pesar que es primera práctica, pues creo que a lo largo que vaya viniendo van a venir más, y sí, es un entusiasmo que están teniendo, pues, porque ya hay otra diversión más en San Alejo, y creo yo que lo importante, como el diagnóstico que se ha visto el día de ahora, pues que la mayoría viene de estar parado, y eso se comprende, pues, que tenemos que trabajar por poco la preparación, pues, del equipo, porque sabemos que varios meses sin hacer ejercicio, pero ahí la vamos a llevar por poco, y ojalá escogerlo lo mejor. Un poquito gordito. Sí, algunos gordos y algo otros, como quien dice, mal físicamente, pues. Pero aquí, pero como, van a ponerlo ustedes, como dice el día. Sí, como te digo, todo es un proceso, pues tenemos un mes para prepararlos, creo ya que en un mes creo que estamos bien, y lo importante es primero, pues, escoger lo mejor que venga, y segundo, pues, ya prepararlo físicamente y ahí tácticamente ya como la idea de juego de uno y todo, pues, para ya competir en la liga. El llamado que le harías a aquellos jóvenes que todavía pues están descansando y que, aparte de que no están en algún club, pero que, como se dice, se han pasado libritas, ¿qué le dices a estos jóvenes? Sí, vitales, todavía las puertas están abiertas, todavía no hemos cogido jugadores, pero también que no vengan muy tarde, porque vamos a tomar en cuenta de los que vengan a entrenar, y así pues vamos a hacer el equipo, y decirles, pues, que acá se está tomando siempre el protocolo necesario, pues, con el doctor Jiménez, creo que temperatura, siempre con mascarilla a la hora de ingresar, a la hora de antes y después de terminar el entreno, creo que eso es muy importante para seguir los protocolos. Ok, gracias. ¿Algún último mensaje que quieras decirles a los jóvenes? Pues decirles, pues, que es un proceso para largo, que vamos a este año en esta categoría, tal vez en la otra también en esta, pero para mí es un proceso, pues, un proceso que a lo largo va a ser un beneficio para ellos. Ok, muchas gracias a Rafael Flores Martínez, conocido como Clavito en el ámbito futbolístico. ¿Cómo te sientes participar en este proyecto nuevamente de San Alejo FC? Porque ya lo has vivido en esta categoría. Cuéntanos. La verdad, me siento muy contento, la verdad. Todo este esfuerzo gracias a Ismael Martínez, que gracias a él San Alejo FC vuelve a renacer lo que es en la AFA. Es un proyecto que se inició, pues, desde así comenzó lo que fue el proyecto Club Deportivo Atlas, desde las AFAs como San Alejo, después fue que se compró la categoría en tercera y es como nació el Club Deportivo Atlas. La verdad, pues, nuevamente contento porque vuelve a renacer, volvemos donde iniciamos con el San Alejo FC. La verdad, muy contento porque estamos motivando a los muchachos, ¿verdad?, a que se unan a este proyecto, ya que de aquí va a ser un vivero, ¿verdad?, para lo que es el Club Deportivo Atlas. ¿Cuál es el llamado que le harías a la juventud? No, pues el llamado a todos los jóvenes, ¿verdad?, que quieran hacer partícipes, que vengan a lo que es a la visoría, estén pendientes ahí de la página de San Alejo FC, también de las producciones Hawkson, y que vengan a prueba. Este es un proyecto bastante bonito, y le hago el llamado a todos los jóvenes de los cantones, a todos los jóvenes del pueblo también, que vengan y hagan parte de lo que es este proyecto San Alejo FC. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, de nada, y un saludo a toda la afición.